Thank you.
Bueno, esperamos unos minutos en lo que entra más gente. Usualmente comenzamos como 3 o 4 minutos sobre la hora. Tener un poquito de más música. Quizás ya Oscar puede ir compartiendo su pantalla. Saludos a todos. Si tienen preguntas durante las charlas, por favor dirigirlas a Daniel Campos. Las preguntas de Zoom. Por YouTube también están, recibimos preguntas. Entonces voy a empezar a grabar y después te presento, Oscar, ¿está bien? Sí, pero. Ok, perfecto. Entonces voy a empezar a grabar. Bueno, es un placer para nosotros aquí en el Cibercoloquio tener a Oscar Madrid Padilla, del Departamento de Estadística de la Universidad de California, Los Ángeles. Oscar es de Honduras. Él hizo su licenciatura en la Universidad de Guanajuato en México, su doctorado en Texas, en Austin, y antes de estar en Los Ángeles tuvo una posición postdoctoral en la Universidad de California, Berkeley. Como pueden ver por su título, Oscar trabaja en estadística, en particular análisis secuencial, estimación de redes, modelos gráficos, estadística no paramétrica y estadística bayesiana. Oscar fue olímpico en su adolescencia y a pesar de su corta edad académica, es autor ya de más de 20 artículos de investigación.
Es un placer, como ya dije, tener a Oscar, que nos va a hablar sobre a regresión cuantílica con redes neuronales artificiales, RELU. Adelante, Oscar, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí. Segundo, quisiera felicitar a los organizadores de este cibercoloquio, porque ha sido un éxito, por lo que veo en YouTube. Y creo que este tipo de iniciativas contribuyen de manera significativa a estrechar lazos entre los pueblos latinoamericanos y a incentivar el desarrollo de las ciencias. Entonces, felicidades. Y también agradecerles por el servicio. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un proyecto de investigación que terminé hace un par de semanas, hace poco. No es necesariamente el área principal a la que me dedico, pero sí es algo que me interesó recientemente. Como ven en el título, voy a hablar de redes neuronales. Hay quien dice que redes neuronales son una de las grandes invenciones en lo que concierne a la inteligencia artificial, la estadística, ciencias de la computación. Y en parte se debe a que este tipo de métodos son utilizados en todas partes, en la industria de la tecnología, en las finanzas, en los negocios, en las ciencias, predicción de clima, etc. Está en todas partes y si la plática de hoy se va a enfocar en algunos aspectos matemáticos, pero yo pensaría que es importante tener en mente todos estos ejemplos de la vida real. Entonces, siguiendo esa línea, me gustaría empezar definiendo en lo que vamos a enfocarnos y después voy a dar algunos ejemplos. Uno de los problemas fundamentales en la estadística es el de predecir, suponiendo que tenemos un vector aleatorio X en RD. El objetivo es predecir una variable aleatoria Y en los números reales. Y si el objetivo es predecir, entonces una clase de modelos que son muy atractivos son modelos de regresión cuantílica, que voy a describir en un momento. Entonces, antes de empezar con las matemáticas, quiero mostrar algunos ejemplos de predicción que nos encontramos en la vida cotidiana. Por ejemplo, este es algo que hice yo ayer, que estaba buscando yo. Apenas escribo la palabra yo, Google me dice que a lo mejor voy a buscar Joe Biden. Y eso tiene mucho sentido porque la semana pasada me la pasé buscando resultados de elecciones de los Estados Unidos. Entonces, la predicción de Google es muy acertada. Este es otro ejemplo que saqué el día de ayer, que viene del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y este ejemplo concierne predicción de las muertes por COVID en las próximas 4 semanas. Aquí pueden ver que hay modelos de diferentes grupos de investigación, incluido algunos colegas míos de UCLA, algunos amigos de UT Austin, incluido mi asesor de tesis. Y en general hay muchos grupos trabajando en esto y aparentemente todos coinciden que el número de muertes en Estados Unidos va en aumento, ¿no? En el invierno. Este es un ejemplo en otra área donde se usan redes neuronales para construir intervalos de predicción. En este ejemplo, lo que se predice es el consumo de energía eléctrica a lo largo del día. A lo largo del día se hace una predicción. Y la banda que ustedes ven aquí son lo que se llaman intervalos de predicción. Y los definiré en un momento. Y aquí hay un ejemplo más que no tiene nada que ver con los anteriores, pero que también se trata de predecir. Y en este paper lo que hacen es utilizar redes neuronales para predecir la demanda de taxis en Manhattan. Entonces pueden ver que predecir es algo que todos estamos interesados, incluidos nosotros como individuos. Tratamos siempre de predecir qué es lo que va a pasar.
Entonces, las redes neuronales se han convertido en una herramienta fundamental para hacer modelos de predicción. Por ende, en esta plática me voy a enfocar en algunos aspectos de predicción. Cabe decir que hay otros aspectos de la estadística que no tienen necesariamente que ver con predicción, sino que más bien entender relaciones causales entre variables aleatorias, y eso tiene aplicaciones en las ciencias, y no voy a entrar en esa área. Muy bien, entonces permítanme definir el escenario en el que vamos a trabajar en esta plática. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto XI, YI de variables aleatorias de I igual a 1 hasta N. XI, YI, este par, es una copia de un vector aleatorio XY, donde X es una variable aleatoria en RD y Y es una variable aleatoria en los reales. El objetivo en este, dados esos datos, el objetivo va a ser estimar una función que voy a llamar F estrella tau, que va de los reales, de RD a los reales, y que se define de la siguiente forma. Esta función es lo que se conoce como la función cuantílica de nivel tau, y lo que hace es que es, en un valor X, es igual a la inversa de la función de distribución de Y dado X, cuando X es igual a este valor de X minúscula. Y eso se evalúa en tau. Entonces, lo que esto hace es que si yo pongo el valor tau de igual a 0.5 aquí, lo que va a hacer es que esta función me va a dar la mediana de Y dado X, cuando X es igual a X minúscula. Si yo pongo tau igual a 0.1, me va a dar el cuantil de nivel 0.1, o el percentil 10 de la distribución condicional de Y dado X. Para no meterme en problemas, voy a suponer que esta función de distribución de Y dado X es continua y es estrictamente creciente, de manera que esta función pues está bien definida, y si no estaba bien definida, pues podríamos trabajar con la inversa generalizada. Pero vamos a suponer que esta función que estoy escribiendo aquí es la inversa de la función de distribución de Y dado X. Entonces, el objetivo va a ser, dados estas observaciones, esta muestra, el objetivo va a ser estimar la función de cuantiles para algún valor tau. Tau puede ser 0.5, 0.1, 0.9, etc. Entonces, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿para qué me interesa esto, no? La verdad es que, pues, esta función de cuantil es muy útil. Una de las razones es que si estamos interesados en hacer una predicción de un valor numérico único, un valor exacto, podemos utilizar el valor tau igual a 0.5. Entonces, esta función se convierte en la mediana condicional de Y dado X. Como ustedes saben, la mediana es una cantidad más robusta que la media. Si ustedes tienen un conjunto de datos y agregan un nuevo dato, el valor de la mediana no va a cambiar drásticamente. Sin embargo, si ustedes tienen el mismo conjunto de datos y le agregan un valor numérico extremo, la media puede cambiar. Entonces, la media es poco robusta en comparación con la mediana a observaciones extremas. Por ende, la mediana es una cantidad de interés que podemos tratar de estimar. La otra razón por la que existe un gran interés en la regresión cuantílica es que se pueden construir intervalos de predicción. Si yo fijo un nivel alfa en 0,1, por ejemplo, alfa igual a 0.05, y quiero construir un intervalo de predicción que con probabilidad 0.95 contiene a la variable respuesta Y, entonces lo que puedo hacer es, si yo conozco la función de cuantil para el valor alfa dividido entre 2 y el valor alfa 1 menos alfa entre 2, este intervalo tiene la propiedad de que la probabilidad de que Y está en el intervalo dado X igual a un valor de X minúscula, esa probabilidad es 1 menos alfa. Entonces, conocer la función cuantílica me permite, de manera inmediata, si conozco la función cuantílica para diferentes niveles de tau,
me permite de manera inmediata construir intervalos de predicción. Y esos intervalos de predicción son los mismos intervalos que yo había descrito en este ejemplo, ¿no? Este es un intervalo de predicción para algún nivel de alfa. De hecho, en esta figura también, la CDC utiliza intervalos de predicción de confianza 95%. Significa que escogen el valor de alfa igual a 0.05 para construir un intervalo de predicción donde va a caer con probabilidad 0.95 el número de muertes, ¿no? Obviamente, diferentes modelos requieren diferentes suposiciones. Entonces, como pueden ver, las funciones de cuantiles son muy útiles, ¿no? Uno puede construir intervalos de predicción o estimar la mediana. Y en general, la mediana puede ser algo más útil que la media, ¿no? Por lo que mencionaba hace un momento. Entonces, permítanme describir en detalle cómo se hace la estimación de regresión cuantílica. Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de estimar F estrella de tau, y lo vamos a hacer resolviendo un problema de optimización, donde lo que se hace es, uno especifica una clase F mayúscula de funciones, y dada esta clase, minimizamos un riesgo empírico. Este riesgo empírico no es el riesgo empírico usual que minimizamos en regresión lineal, ¿no? En realidad, este tiene una función rho tau, y esta función rho tau es una función que se llama la función de cuantil de pérdida, y que fue introducida por Coenker y Bassett en 1978. Y la razón por la que utilizamos esta función se debe a que se puede verificar que si tomamos una función medible f y si la función cuantílica satisface esta desigualdad, que el valor esperado de esta cantidad es menor o igual que el valor esperado de esta cantidad para cualquier función f medible. Esta desigualdad es bastante interesante porque lo que dice es que si queremos encontrar la función cuantílica f estrella de tau, como no podemos minimizar esta expresión, ¿verdad? No la podemos minimizar en la vida real porque no conocemos la distribución de Y ni la distribución de X. Pero en la vida real lo que tenemos son datos, ¿no? XI y YI. Entonces, en lugar de minimizar esta cantidad, pues lo que minimizamos es la versión empírica de esa cantidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Claro, minimizar esta cantidad, sobre todo las funciones de F, no hace sentido porque pues no, nos encontraríamos con el problema de overfitting, que le llaman en inglés. Significa que tenemos que poner alguna restricción en la función f para que el estimador que obtenemos haga sentido. Entonces, el estadístico lo que hace es escoger una función, una clase de funciones f para estimar la función de cuantiles. Ejemplos incluyen las funciones lineales, y eso equivaldría a hacer regresión cuantílica con funciones lineales, similarmente a lo que se hace en regresión lineal de cuadrados mínimos. En el caso en el que tau igual a 0.5, y en el caso en el que el y menos el valor esperado de y dado x es una variable aleatoria simétrica, ese es el caso más estudiado en estadística y en ciencias de la computación y corresponde a estimar la media, pero en ese caso la media y la medida coinciden. El valor esperado y la media coinciden. Entonces, otro estimador que uno puede utilizar es el estimador más común que se usa en práctica, es el que tiene el cuadrado aquí. Pero como ya dije, usar este estimador no nos permite construir intervalos de predicción, además de que este estimador es más sensitivo a observaciones extremas. Entonces, por esas razones, pues nos vamos a enfocar en estimadores de esta forma. Claro, hasta ahora solo he definido lo que es la regresión cuantílica. Lo que voy a hacer a continuación es traer al juego lo que son las redes neuronales. Entonces, para definir eso, lo que vamos a hacer es
Si tenemos un vector v en RR, vamos a definir esta función phi de v, que va a ir de RR a RR, y que va a depender del vector v que escojamos. Y la manera en la que esta función actúa es que escogemos un vector a1 hasta ar en RR, y la función lo que hace es que a cada coordenada le sustraemos el valor correspondiente del vector v, y luego le aplicamos la función phi. Este es un mapa que está bien definido, es una función bien definida, y obviamente depende de la escogencia de la función phi que hagamos. Esta función phi la vamos a llamar función de activación, que es como se le conoce en la literatura de redes neuronales. Entonces, dada esta función phi de v, podemos construir la clase de funciones que vamos a utilizar para estimar a la función cuantílica. Y lo que hacemos es definir funciones de esta forma, dada por esta ecuación número 3. Lo que hacemos es, tomamos un x, que es el vector que entra en la función, le aplicamos una función lineal, luego le aplicamos esta función phi de v de 1, donde v de 1 es algún vector, luego le aplicamos otra función lineal y continuamos de manera sucesiva, ¿no? Entonces, esto es lo que es una red neuronal, es una función que tiene la forma dada por la ecuación 3, consistiendo de composiciones de funciones afines con funciones que dependen de la función de activación. He escrito aquí varias cantidades que podemos ignorar. Lo que realmente estas cantidades hacen es asegurarse de que la composición de funciones en la ecuación 3 pues tenga sentido, ¿no? Vamos a estar interesados en el caso en el que x, el que entra en la función, es un vector en RD y lo que la función escupe es un valor en R. La función nos da un valor real. Entonces, vamos a enfocarnos en funciones en esa clase F que tiene esta forma. Más adelante pondremos más restricciones, pero por ahora podemos pensar en la clase de esa forma. Bueno, entonces uno puede decir, ¿por qué la gente usa estas cosas, ¿no? Se ha convertido en algo importante para los investigadores tratar de explicar por qué las redes neuronales funcionan tan bien en la práctica, ¿no? Uno de los primeros resultados interesantes y que ha sido generalizado en muchas formas se debe a Hornick y otros. Lo he escrito aquí en una forma más reciente. Lo que el resultado dice es lo siguiente. Si tenemos una función phi que va de los reales a los reales y fijamos positivos enteros D minúscula y D mayúscula, entonces existe una condición que es equivalente a que phi sea polinomio. Esa condición es que phi va a ser un polinomio si y solo si para cualquier función continua f que va de este espacio euclidiano a este espacio euclidiano, y para cada conjunto compacto K de los reales de RD, y para cada epsilon mayor que cero, podemos aproximar a la función F con una función F epsilon uniformemente en el conjunto compacto y la función F epsilon es una función que pertenece a la clase de funciones de redes neuronales. Entonces, estas funciones de redes neuronales son densas en el sentido de que pueden aproximar cualquier función continua uniformemente en conjuntos compactos. Y este resultado, pues, es cierto para cualquier función de activación phi, con tal de que la función no sea un polinomio. Eso significa que inmediatamente excluimos, ¿no?, a regresión lineal, porque regresión lineal lo que hace es utilizar una función que es un ejemplo particular de un polinomio. Entonces, pues, la pregunta que sigue es, dado de que phi, la función de activación, puede ser cualquier cosa, pues ¿cuál utilizamos, ¿no?, en la vida real? ¿Cuál es una función razonable? Pues la gente ha descubierto empíricamente que esta que le voy a llamar RELU, que significa Rectify Linear Unit, y que se define phi de x igual al máximo entre 0 y x, es una función de activación que funciona muy bien en la práctica.
Y si ustedes lo piensan, pues esta función es una función polinomial lineal a pedazos, ¿no? Tiene dos pedazos y en los dos pedazos es una función lineal. Entonces es como una de las funciones más simples que no es un polinomio, ¿no? Si a uno le preguntan, ¿puedes dibujar una función continua que no sea un polinomio? Pues seguramente uno va a dibujar algo como esto, ¿no? Es lo más natural en la vida. Pero sin embargo, no fue así como se descubrió, sino que se descubrió por gente que estaba haciendo aplicaciones. Entonces, ¿por qué se usa la función ReLU? Bueno, hay varias razones. Número uno, los cálculos con la función ReLU pueden ser más simples que con otras funciones de activación. En particular, cuando uno entrena estas redes neuronales, se utiliza el método de subgradiente, de descenso de subgradiente. Eso significa que hay que calcular subgradientes de la función con la que estamos trabajando. En el caso de la función de activación, el subgradiente es definido, se puede calcular de manera muy sencilla. Toma el valor 1 si x es mayor que 0, 0 si x es menor que 0, y es un intervalo si x es igual a 0. Para los que no saben, se acuerdan, subgradiente es una generalización de lo que es el gradiente, ¿no? Pero para funciones convexas que no necesitan ser diferenciables. Y bueno, la razón más importante en realidad por la que la función ReLU se usa en práctica es simplemente porque funciona bien. Los resultados de predicción que se obtienen pues son mejores que con otras funciones quizás más clásicas como la sigmoid function, que se define como de esta forma. Y bueno, la función ReLU también tiene la propiedad de que tiende a producir redes que pueden ser más esparsas, que tienen muchos pesos igual a cero. Por pesos me refiero a estas matrices que aparecen aquí en la composición. Entonces nos vamos a enfocar en la función ReLU. Aquí tengo una caricatura. Una pregunta, interrumpir un segundo. Te quería preguntar si te animas a comentar un poco qué pasa con los polinomios en el teorema que mostraste antes. Los polinomios pues no satisfacen esto. Se puede mostrar que los polinomios no pueden aproximar cualquier función de esta forma. ¿Pero los polinomios no son densos o hay alguna hipótesis en el grado del polinomio? Yo creo que, lo que pasa es que aquí la función phi está fija. O sea, esta función phi está fija, ¿no? Y lo que uno hace es hacer composiciones basadas en esa función phi. El resultado al que estás refiriéndote es que si uno tiene un intervalo, ¿no? Un conjunto compacto, pues los polinomios son densos en ese conjunto compacto. Ahora, aquí la función phi está especificada. O sea, uno escogería phi de x igual a x, por ejemplo. O phi de x igual a x cuadrado. Entonces, esa función x cuadrado, lo que uno hace es construir las redes neuronales de esta forma. Entonces, se puede pensar que el espacio generado por esa función, pues no va a ser el mismo, ¿no? Que el espacio de polinomios. Entonces, ahí está la diferencia. Pero sí, la pregunta es muy buena. Gracias. Y alguien pregunta por qué falla el teorema, pero es más o menos lo mismo. Bueno, pensemos en el caso sencillo en el que phi es la identidad, phi de x igual a x, phi es la identidad. Si phi es la identidad, pues lo que tenemos aquí es funciones lineales, ¿no? Funciones afines, ¿verdad? Ah, claro. Tenemos la composición de funciones afines. Las funciones afines, pues no van a ser buenas para aproximar funciones complicadas, ¿no? Que tienen muchas curvas en algún lugar y que pueden ser planas en otras partes del dominio. Entonces, esa es parte de la razón, ¿no? Los polinomios están limitados por el rango de aproximación que pueden dar. Claro, sí. Muchas gracias. Sí, es más sencillo verlo en el caso de la identidad. Sí. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos una caricatura de lo que la gente tiene en mente cuando se piensa en redes neuronales, ¿no? Tenemos un vector que tiene cierto número de componentes, en este caso 2, aplicamos una función lineal, lo pasamos por la función de activación, incluyendo el vector V1 que definía yo en la función de activación. Luego aplicamos otra función lineal y luego obtenemos el resultado final. Esta caricatura nada más es para capturar lo que está escrito acá. Bueno, volvemos ahora a lo de estimación de cuantiles. En la estimación de cuantiles, pues, la manera que la hacemos en general es que
vamos a estar interesados en estimar un conjunto de cuantiles, que va a ser un subconjunto del intervalo 0,1. En ese caso, lo que se hace es que se agregan el costo para estimar cada uno de los cuantiles en el conjunto lambda. Y como los cuantiles tienen que satisfacer una condición de monotonicidad, entonces se puede imponer esa condición de monotonicidad. Y bueno, lo que se hace es que se especifica una clase de funciones para cada uno de los cuantiles con los que estamos trabajando. Entonces, bueno, este problema obviamente es difícil de resolver porque estamos agregando aquí esta condición de monotonicidad. Si quisiésemos utilizar métodos de descenso de subgradiente, pues tener esta condición aquí se vuelve algo problemático, ¿no? Entonces, en nuestro paper, lo que hacemos es algo bastante sencillo. Lo que hacemos es, tenemos aquí la contribución de la función cuantil para el cuantil más pequeño. Luego, a la función del cuantil más pequeño, le agregamos la diferencia entre la función del cuantil que sigue y la función del cuantil más pequeño. Y hacemos eso para cada y de los que estamos estimando. Entonces, esto lo que básicamente hace es que estimamos a la función cuantil para el cuantil más bajo. Luego, para cada cuantil, lo que estimamos es la función del cuantil más bajo más la suma de las diferencias entre las diferentes funciones cuantiles consecutivas. Y este truco que usamos aquí lo que hace es que garantiza que las funciones cuantiles que estimamos van a satisfacer la condición de monotonicidad que deben satisfacer. Es algo bastante sencillo, pero que permite manejar de manera simple este problema donde tenemos esta condición que se debe satisfacer por las funciones cuantiles. Bueno. Lo que sí ahora es que voy a hablar un poco de la teoría estadística para estimar funciones de cuantiles. Voy a introducir alguna notación que está aquí. Si tenemos dos funciones f y g que van del el conjunto compacto 0,1 en el espacio euclidiano RD a los reales, voy a definir el MSE de esta manera, ¿no? Es el promedio del error entre f y g, pero cuando hacemos ese cálculo sobre los puntos x, y, que son de nuestra muestra. Y para recordarle a la audiencia, tenemos la definición de la norma LQ en el intervalo 0,1D, y la voy a anotar agregando un índice Q aquí, y se define de esta forma, ¿no? En términos de la medida de Lebesgue. Y también voy a utilizar esta notación de que A, la norma 0 de A, que en realidad no es una norma, es el conjunto de entradas no cero de la matriz A. Y la norma infinito de A va a ser el máximo del valor absoluto entre todas las entradas que la matriz tiene. Y bueno, esta notación es X, el piso de X es el entero más grande que es estrictamente menor que X. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este trabajo? En nuestro trabajo el objetivo era demostrar que se pueden encontrar clases de funciones F0 de manera tal, me permite un momento que necesito ajustar mi cargador. Una disculpa. No te preocupes. Gracias. Lo que hacemos aquí es, tenemos una clase de funciones F0 y que vamos a escoger, a demostrar que existe y que es una función de clases general. Y si la función que buscamos pertenece a esa clase, vamos a demostrar que existe una clase de funciones ReLU que satisface que el estimador de cuantiles correspondiente tiene esta propiedad. La propiedad lo que dice es que en términos de esta métrica y de esta métrica, la función de cuantiles converge a la función, la función estimada converge a la función de cuantiles con un radio de convergencia epsilon n. Y obviamente, pues queremos que este radio de convergencia epsilon n se vaya a cero cuando n se va a infinito. Ahora, la manera de decir que este radio de convergencia es algo que es útil, ¿no? O que es lo mejor que podemos esperar, es definiendo lo que se llama minimax rate, o en español sería radio de convergencia minimax. Entonces, un radio de convergencia minimax lo que significa es que
la sucesión epsilon n satisface esta condición, que epsilon n dividido por epsilon n estrella es una función polinomial del logaritmo de n, tiene orden de logaritmo de polinomial del logaritmo de n, donde la sucesión estrella de n, epsilon estrella de n, es el mejor radio de convergencia que podemos esperar. Mejor en el sentido de que si buscamos cualquier estimador H estrella, H sombrero, y consideramos cualquier función de cuantiles que pertenece a la clase F0, el peor caso del valor esperado de la distancia, pues se minimiza en algún estimador y ese valor va a ser el radio de convergencia minimax. Intuitivamente, no podemos esperar obtener un radio de convergencia que sea mejor que el radio de convergencia minimax. Entonces, en práctica, lo que uno hace es buscar estimadores que tengan un radio de convergencia que difiere del radio de convergencia minimax por algún factor que depende de manera polinomial en el logaritmo de n. Entonces, esta es una forma de pensar general que se usa en estadística, es creamos un estimador de la función que buscamos que satisfaga algo de este estilo, donde esta cantidad es el radio de convergencia minimax, que es lo mejor que podemos esperar. En lo que concierne a previo trabajo, Chen and White, 1999, ellos estudiaron regresión cuantílica en lo que se conoce como clases de funciones de Barrón, F0. Estas clases de funciones están relacionadas con los espacios de Sobolev, y lo que pasa es que estimación en espacios de Sobolev, se conoce que muchos estimadores tradicionales obtienen radios de convergencia minimax en clases de estimación de Sobolev, de espacios de Sobolev. So, en ese sentido, los espacios de Sobolev quizás no sean las clases en las que debemos ver a las funciones, en las que debemos ver estimación con redes neuronales, porque otros estimadores pues obtienen radios de convergencia minimax. Segundo, el trabajo de Chen y White excluye a la función de activación ReLU, y la razón es que la función de activación ReLU pues apareció no hace muchos años, ¿no? Apareció quizás hace 5 o 10 años. De hecho, Chen me escribió hace unas 2 semanas porque ella vio mi paper en el archive y tenía algunos comentarios. Entonces, ese es el trabajo previo que se ha hecho. Lo que vamos a hacer ahorita es generalizar algunos resultados que se obtuvieron en los últimos 2 años, lo vamos a generalizar a la regresión cuantílica. Entonces, déjenme definir algunas clases de funciones. La primera es que vamos a trabajar con esta clase Y de funciones, que va a depender de varios parámetros L, P, S, F. Podemos ignorar, porque muchos de ellos se incluyen por razones técnicas. La clase de funciones lo que hace es que los elementos de esta clase son funciones de la forma dada por la ecuación 3 que describí al comienzo, y eso lo que significa es que son funciones que tienen la forma de una red neuronal. Son funciones de redes neuronales basadas en la función de activación ReLU. Y luego tenemos aquí algunas condiciones de regularidad que se utilizan por razones técnicas, como que los pesos son esparsos, las funciones son acotadas, etc. Entonces, vamos a estudiar estimadores que pertenecen a clases de esa forma y vamos a hacer la estimación cuantílica de esta manera. No me voy a meter en cómo se hace la estimación en la práctica, porque lo que uno hace es utilizar métodos de subgradiente, y si están interesados, al final de la plática voy a poner un link al código del método que usamos en este paper, ¿no? Entonces, déjenme definir ahora la clase donde la función de cuantiles vive. Esta clase de acá es la clase donde hacemos la estimación. No podemos esperar que la función de cuantiles que andamos estimando pertenezca a la clase donde realizamos la estimación. Sería bastante restrictivo. Entonces, vamos a considerar clases de funciones que hacen sentido desde el punto de vista de análisis. Entonces, para ese objetivo, permítanme definir lo que es una función de Holder de exponente beta. Una función de Holder de exponente beta, lo que es esto, ¿no? Que el valor absoluto de F menos evaluada en A menos F evaluada en B, pues es menor o igual que esto.
Esto generaliza lo que significa ser una función de Lipschitz, ¿no? Porque ahora tenemos el exponente beta aquí. Una manera diferente de escribir la definición de función de Holder es escribirlo de esta forma, que podemos tomar el supremo de todos los pares A y B, que son distintos, y considerar este radio, este cociente. Y pues ese cociente va a ser menor o igual que una constante C. Y nada más para poner los pies un poco sobre la tierra, pues si miramos esta función f de x igual al valor absoluto de x, esta función es una función de Holder con exponente 1, y la función raíz de x, raíz cuadrada de x, es una función de Holder de exponente 1 medio. Entonces, una función de Holder no tiene que ser diferenciable, ¿no? Como es el caso de esta, que no es diferenciable en 0. Entonces, bueno, permítame ahora dar un paso más adelante. Ahora que definimos la definición de función de Holder, consideremos la función de clases de Holder. Esta clase de funciones de Holder se define de la siguiente forma. Tenemos un exponente beta en mayor que 0, un número r en los números naturales. Y lo que hacemos es considerar funciones que van de un intervalo a los reales y que satisfacen esta condición. La condición lo que nos dice es que acá tenemos una cantidad que se asemeja a esta, pero lo que ahora hacemos es suponer que la función tiene ciertas derivadas parciales y que las derivadas parciales satisfacen una condición de Holder. O la función misma la puede satisfacer dependiendo del exponente beta que tengamos. Y la condición de acá lo que dice es que las derivadas parciales de cierto orden van a ser acotadas. Si tenemos beta menor que 1, esta condición lo que diría es que la función misma está acotada, porque tenemos la norma suprema de la función más esta cantidad es menor o igual que una constante k. Entonces, esta clase lo que tiene son funciones de Holder, ¿no? O funciones cuyas derivadas parciales son funciones de Holder. Uno podría decir, bueno, podemos suponer que la función f0 pertenece a esta clase y esperar obtener radios de estimación minimax con redes neuronales. La respuesta es, en realidad, no, y además no sería algo sorprendente, porque en clases de funciones de Holder, como esta, estimadores clásicos, como estimadores basados en kernel, se conoce que son estimadores que obtienen radios de convergencia minimax. Entonces, si queremos demostrar que una red neuronal, que las redes neuronales son mejores que métodos clásicos, pues no podemos restringirnos a funciones de clases de Holder. Tenemos que ir más allá. Entonces, este paper que acaba de aparecer en los anales de estadística y que ha atraído una gran atención, ya tiene más de 120 citas en muy poquito tiempo. Este paper, lo que ellos hacen es ir más allá de funciones de Holder. Entonces, consideran una clase de funciones que depende de bastantes parámetros, que se ve bastante engorroso aquí, pero en realidad no es tan difícil de entender. Entonces, lo que tenemos es que los elementos de esta clase de funciones son funciones que consisten de la composición de varias funciones, y cada una de estas funciones en la composición se puede escribir como un vector que tiene coordenadas, que son funciones, y que cada una de esas coordenadas es una función que va de un subconjunto de RD a otro subconjunto de RD, y que además cada una de esas funciones satisface una condición de Holder. Entonces tenemos que una composición de funciones donde cada función en la composición consiste de varias funciones concatenadas juntamente, y que cada función en las coordenadas tiene una condición de Holder. Esta clase de funciones, pues, es más grande que esta clase, ¿no? Y lo interesante va a ser que métodos clásicos no son minimax en esta clase de funciones. Entonces, esta es una clase más complicada. Y para demostrar lo que vamos a demostrar, déjenme rápidamente ir con las diferentes condiciones que imponemos. Una condición que imponemos es que las covariables de X tienen distribución Y de X, una distribución de densidad Y de X, de manera que la función está acotada por abajo y por arriba. Esto lo que significa es que si ustedes consideran un conjunto de variables aleatorias con la misma densidad de X y además son independientes, entonces van a estar distribuidas más o menos de manera uniforme
en el intervalo 0,1D. La razón por la que uno necesita eso es que si queremos obtener una garantía en esta métrica, entonces más nos vale que tenemos suficientemente puntos en el intervalo donde se calcula esta métrica, ¿no? Si no, no podemos hacer nada de eso. Luego tenemos otra condición. La condición dice que va a existir una constante L mayor que cero, de manera que para cualquier delta menor o igual que L en valor absoluto, si ponemos una bola de alrededor de la función cuantílica, la función de densidad es mayor o igual que una constante y esto sucede de manera uniforme. Esta condición es bastante mínima y en realidad se satisface por funciones de distribución que tienen una densidad condicional que es uniformemente acotada por abajo en conjuntos compactos. Se va a satisfacer, por ejemplo, para la función normal, la distribución normal, la distribución T, la distribución, cualquier distribución, de hecho, incluso la distribución de Cauchy. Entonces, es una condición bastante general. Luego, suponemos que la densidad condicional está acotada por arriba para prevenir casos extraños, ¿no? Donde la masa se concentra en un solo punto. Y finalmente, la otra suposición que tenemos es que la función cuantílica pertenece a una clase de funciones basadas en composiciones de Holder. Y esa es la suposición más importante, quizás, que la función es una función bastante general que no tiene que pertenecer a una clase de funciones de redes neuronales. Luego tenemos unos índices que se definen basados en la suavidad de la clase que consideramos y si quieren podemos hablar de esto después, pero déjenme establecer el teorema principal que tenemos. El teorema principal lo que dice es lo siguiente. Si las suposiciones que acabo de dar se satisfacen, entonces va a existir una clase de redes neuronales que depende de ciertos parámetros, de manera tal que esta sucesión, epsilon n, que va a converger a cero, converge a cero, satisface esta condición. Que la probabilidad de que el máximo entre estas dos métricas es menor o igual que, la constante multiplicada por el radio de convergencia, esa probabilidad converge a 1 cuando n tiende a infinito. Esto lo que dice es que la función de el estimador de redes neuronales, red loop que usamos, converge en el sentido del MCE y en el sentido de la distancia L2, a la función cuantílica verdadera que queremos estimar y el radio de convergencia pues es este. Lo interesante es que el radio de convergencia que se obtiene es de hecho minimax, el radio minimax es este y pues el resultado lo que tiene acá es un factor extra de logaritmo a la 3 de n, que comparado con esto pues se convierte en algo que podemos ignorar. Y este resultado, pues, es un resultado de convergencia minimax. Algo que decir es que el resultado generaliza un teorema por Schmidt and Heber. Ellos se enfocan en el caso de estimar la función de media condicional de Y dado X cuando Y menos el valor esperado de Y dado X tiene una distribución normal. En contraste, este teorema... nuestro teorema se satisface para cualquier distribución que satisface las suposiciones que di anteriormente, incluyendo distribución normal, Laplace, T, en realidad cualquier distribución que uno se puede pensar, porque casi todas las distribuciones van a satisfacer esta, o al menos las distribuciones que uno utiliza en regresión no paramétrica. Entonces el resultado es general. Otra cosa que lo hace general es que el resultado se satisface para cualquier función tau, F estrella de tau. Tau puede ser cualquier número en el intervalo 0, 1, excluyendo 0 y a 1. Oscar, ese es el resultado. Perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. En el enunciado del teorema, esta clase G, la función de activación no está fija ahí, ¿verdad? ¿O sí? Sí, está fija. La función de estimación está fija. Lo que no está fijo son las matrices que utilizamos para las composiciones afines. Okay. Esas son las que cambian. Sí. Así que fijas la función de activación. Fija la función ReLU, sí. Ah, y lo interesante es que si uno cambia esa función de activación por otra,
pues este teorema no tiene que satisfacerse. De hecho, si uno considera esta función de activación que mencioné al principio, entonces el resultado no vale. Y lo que uno podría probar es que para otras clases esta función de activación nos va a dar radios de convergencia minimales, pero esas clases no van a ser tan interesantes como la clase general que estamos describiendo acá. Interesantes en el sentido de que otros estimadores no satisfacen radios de convergencia minimales. Okay, gracias. Bueno, entonces, y cabe mencionar que pues la teoría estadística, este tipo de resultados de teoría de la información, se han convertido en algo importante, ¿no? Por ejemplo, en el premio Princesa de Asturias de 2020, pues se le dio a Emmanuel Candes, que es un profesor de estadística en Stanford, Terence Tao, que trabajó en teoría de la información y que es un profesor en UCLA, y que de hecho es mi hermano, trabaja con él, y pues otros profesores que han hecho trabajo en teoría de estimación de wavelets. Entonces pueden ver que las ciencias de datos, la estadística, ciencias de la computación, como quieran llamarle, pues se está convirtiendo en algo que no solo es importante en la vida real, pero que también ya está siendo reconocido por los círculos académicos. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, Manuel. ¿Aún tengo? Sí, 10 minutos. Bueno. Entonces vamos bien, sí. Nada más lo que quiero decir es que también se puede probar un resultado que vale en clases de funciones que son más tradicionales, ¿no? O sea, esta clase de función que definía Cayo, la clase de composiciones basadas en funciones de Holder, no había sido estudiada antes de este paper. Pero también uno puede mostrar un resultado en clases más clásicas. Para eso podemos considerar otra clase de funciones de redes neuronales donde podemos hacer la estimación. Entonces tenemos otro estimador, pero con una clase de funciones de redes neuronales distinta. La única diferencia realmente es que los pesos, las matrices de pesos, se toman con la misma dimensión. Y esto es una razón técnica nada más. Y luego podemos considerar lo que son Besov spaces, que se utilizan, espacios de Besov, que se utilizan en ecuaciones diferenciales parciales, tengo entendido. Y pues aquí está una definición, ¿no? Lo que estos espacios hacen es generalizar las funciones de Holder. La idea es que uno define un módulo de continuidad de esta forma, y el módulo de continuidad generaliza la idea de lo que es una función de Holder. Entonces uno define un espacio de Besov como un espacio como un subconjunto de funciones en LP cuya norma de Besov es finita, donde la norma de Besov es la norma en LP más otra norma, y esa otra norma es una generalización de lo que se tiene como el módulo de continuidad. Entonces si Q igual a cero aquí, este es el módulo de continuidad de una función de Holder. Si Q es menor que infinito, entonces es algo más general, no es una integral involucrando el módulo de continuidad. Entonces, uno puede suponer que la función de activación pertenece a un espacio de Besov y que está acotada y que los parámetros satisfacen ciertas propiedades, como que la suavidad es suficientemente grande comparada con la dimensión escalada por uno de los parámetros en la clase Besov. Y lo que podemos demostrar es otro teorema que dice que la estimación con redes neuronales también tiene una garantía en esta clase de espacios de Besov. Ahora el radio de convergencia pues es distinto, pero también tenemos una garantía que dice que cualquiera de estas dos cantidades va a converger a cero, ¿no? En este sentido. Y nada más decir que el radio de convergencia que obtenemos aquí también es minimax y que generaliza otro resultado por un profesor japonés que tiene que ver con regresión no paramétrica cuando se estima el valor esperado de Y dado X, mientras que nosotros estimamos funciones cuantílicas generales. Y también algo interesante es que esta clase de Besov es una clase donde generalmente se pensaba que el único estimador minimax son estimadores basados en wavelets. David Donohoe es un profesor de matemáticas aplicadas muy famoso en Stanford, y él probó que estimadores de wavelet, que son unos estimadores muy populares, son minimax en bolas de espacios de Besov. Antes de este resultado, no se sabía de otros estimadores que fueran minimax en estas clases. Pero las redes neuronales son minimax en esas clases. Además, las redes neuronales tienen radios de convergencia minimax en esta clase de acá.
en esta clase de acá. Y en esta clase, los wavelets no son minimax. Entonces, aquí ya se ve que hay una diferencia entre redes neuronales y wavelets. Pueden haber problemas donde los wavelets van a ser suboptimales, las redes neuronales pueden ser optimales, o ser óptimas, perdón. Y bueno, nada más finalizar con una simulación muy breve. Generamos datos de esta forma, JI igual a F0 de XI más epsilon I, donde epsilon I es un ruido que tiene una distribución JI y son independientes. Y los XI se obtienen de manera uniforme. Aquí hay un error de tipografía. Y consideramos diferentes escenarios de la función F0. El primer escenario es este. Es una función que se consiste de la composición de dos funciones, y las dos funciones pues son algo así complicadas. Y además, los errores se generan de manera que no son, no tienen la misma distribución, sino que tienen diferente distribución. De hecho, tienen diferente varianza. En el siguiente ejemplo, consideramos un problema en dimensión 10, y una función también complicada, que es la composición de tres funciones, cada una de las cuales es una función de Holder. Y los errores ahora se generan con distribución de T de 3 grados de libertad. Entonces, comparamos el método Quantile Network, es el método que nosotros estudiamos en este paper. Square Root Network es el método de redes neuronales con la función de pérdida igual al cuadrado, la suma de los cuadrados. Quantile Splines y Quantile Forest son competidores que se han utilizado en la literatura. Entonces, uno puede ver que cuando el tamaño de muestra N incrementa, por ejemplo aquí, pues el método de redes neuronales es mejor, ¿no?, que los competidores. Quizás no cuando N es igual a 100, pero cuando N va a infinito o N es grande, ¿no?, se ve que se va convirtiendo cero. Y esto que se va convirtiendo cero es el MSE, el Mean Square Error. En el escenario 2, lo mismo pasa, el error de estimación con las redes neuronales se va convirtiendo más pequeño, cada vez más pequeño, cuando n tiende a infinito, a pesar de que en el ejemplo 2, la función pues tiene dominio 10, ¿no? Y lo que en realidad uno sabe es que en la práctica, las funciones de redes neuronales tienen un muy buen desempeño, incluso en espacios de dimensión alta. Y bueno, hay varias limitaciones en el trabajo que acabo de presentar. Una de las limitaciones, y quizás la más importante, es que la teoría que yo acabo de presentar supone que tenemos un mínimo de esta función, ¿no? Que supone que tenemos una función que minimiza esta cantidad sobre una clase. En la práctica, uno no encuentra eso, ¿no? En la práctica, uno usa un algoritmo de subgradiente de descenso y no está garantizado que vamos a tener esto. Entonces, pues hay todavía mucho, mucho por hacer en esto de las redes neuronales, y quizás algún estudiante en la audiencia podría interesarse en estas cosas, ¿no? Y bueno, nada más quiero hacer algunos comentarios finales, y esto no tiene necesariamente que ver con la plática. Número uno, para los estudiantes, yo les diría que si saben estadística, que saben matemáticas, que se metan a la estadística y a las ciencias de la computación y a las ramas afines, porque hay mucho trabajo, ¿no? Hay trabajos de investigación. Aquí escribo que si uno se dedica a estas áreas, pues se puede conseguir trabajo de investigación en departamentos de estadística, computación, matemáticas, economía, escuela de negocios, bioestadística, hasta en psicología, en todos lados. Entonces, en investigación se pueden encontrar muchos trabajos si uno hace estadística, ciencias de la computación. Obviamente también se puede hacer investigación en las compañías de tecnología como Google, ¿no?, Amazon, Microsoft, etc. También hay trabajos de finanzas que son los que pagan más y que se hacen allá en Nueva York. Y también los trabajos de ciencias de datos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un fundamento matemático fuerte, yo diría métanse a estadística, a la computación, porque hay muchísimo que hacer. Y como pueden ver, ¿no?, incluso gente que quizás ustedes han oído mencionar, como Terence Tao, ¿no?, lo escribí acá, incluso Terence Tao ha sido tentado, ¿no?, por este tipo de problemas que aparecen en la estadística, y que Terence Tao hizo unos breakthroughs, unos desarrollos impresionantes, ¿no? ¿Qué más quería decir? Quería decir que si están interesados en aprender más de redes neuronales,
Aquí dejo una referencia que es un libro escrito por Joshua Benjo y otros. Joshua Benjo hace poco ganó el premio Turing. El premio Turing es como el premio Nobel de Ciencias de la Computación. Y este libro es un libro introductorio, ¿no? Creo que hasta hace unos años se podía conseguir gratis en internet cuando yo era estudiante, no sé ahora. También dejo aquí otro libro, un artículo que hace un repaso de métodos de redes neuronales que puede ser útil para estudiantes. También escribo aquí algunas referencias para gente que está interesada, que podría estar interesada en hacer teoría estadística. En particular está este libro de John Wellner y Van der Waart. Es un libro donde se desarrolla lo que es la teoría de procesos empíricos. La teoría de procesos empíricos es lo que está detrás de todos estos resultados que yo presentaba y de los que otros han hecho anteriormente. Y aquí también hay unas notas de Van Handel. Él es un profesor en Princeton y lo bueno de estas notas es que se pueden descargar de manera gratuita y están muy bien escritas y van desde lo básico hasta lo no básico, ¿no? Entonces, hasta lo avanzado. Entonces, estas notas pueden ser muy útiles para estudiantes de licenciatura o de doctorado o maestría que quieran, pues, que tengan curiosidad por aprender estadística o probabilidad en alta dimensión, ¿no? Y la clase de técnicas que uno utiliza para demostrar estos resultados. Y bueno, también aquí dejo el link al código de la plática, que se puede descargar de manera gratuita. Ustedes pueden ver el código, el paper y referencias, más referencias en lo que concierne a este problema. Y finalmente, aquí, si alguien está interesado en saber qué está pasando en estadística en términos de la investigación actual que se realiza, pues hay dos seminarios que se hacen de manera gratuita en Estados Unidos, son en inglés, suceden de manera semanal. El primero es el seminario de inferencia causal. Es un seminario bastante útil porque la inferencia causal se utiliza en las ciencias sociales, ciencias naturales, para establecer relaciones causales entre variables aleatorias, ¿no? Es algo bastante útil en las ciencias. Y también está el seminario de inferencia selectiva, que es otra área que se está desarrollando mucho en la estadística y que cabe mencionar que la semana próxima, pues yo voy a dar una plática en ese seminario. Los dos seminarios son gratuitos y los videos están en línea. De hecho, en el de seminario de inferencia selectiva, Emmanuel Candes, que mencioné anteriormente, él fue el primero que habló en ese seminario. Y sin más, quisiera agradecer de nuevo por la invitación y por el tiempo y por escucharme. Si tienen preguntas, aquí estoy. Un aplauso para Oscar, un aplauso virtual. Muchas gracias. Muy, muy buena plática. ¿Hay alguna pregunta? Aquí escribieron, y yo también no me quedó claro, si puedes comentar un poco más sobre la convergencia minimax, ¿qué significa? Sí, sí, déjeme explicar eso. Aquí está. Bueno, supongamos que nosotros, hay dos jugadores en un juego. Uh-huh. Esos dos jugadores son la naturaleza y el estadístico, digamos, yo soy el estadístico en este caso. Entonces, en este juego lo que pasa es lo siguiente. A mí se me dan unos datos y esos datos son generados por algún modelo estadístico. Ese modelo estadístico yo lo desconozco, ¿no? No sé cuál es el modelo, pero como estadístico lo que yo puedo hacer es escoger un estimador. El estimador puede ser las redes neuronales o puede ser cualquier estimador que uno guste, ¿no? Entonces, como yo no sé cuál es el modelo que la naturaleza tiene, lo que voy a hacer es, para cada modelo que la naturaleza podría escoger, voy a calcular una métrica que me dice qué tan bueno es mi estimador. Entonces, yo escojo un estimador H sombrero, y para cualquier modelo que la naturaleza va a escoger, yo quiero calcular el valor esperado del error que voy a cometer, el error de estimación. Entonces, lo que hacemos es calcular el peor error de estimación posible en la clase de funciones que estamos buscando. Si la clase es enorme, ¿no? Entonces, este supremo es sobre una clase enorme y calculamos el error de estimación para cada modelo en esa clase. Luego, como somos el que escoge el estimador, pues intuitivamente quisiéramos escoger el estimador que tiene el peor error de estimación. Entonces, por eso tenemos el ínfimo, porque queremos escoger el mejor estimador,
tenemos el supremo porque queremos protegernos contra el peor error de estimación. Y intuitivamente, pues uno no puede hacer algo mejor que eso, ¿no? Si se desconoce, se desconoce cuál es la función que buscamos, si solo lo que sabemos es que pertenece a una clase F0. Entonces, este es el mejor radio de convergencia que podemos esperar. Ahora, en la práctica, no es realista esperar que uno va a encontrar un estimador que satisfaga esta condición. No, eso no pasa nunca. Entonces, lo que generalmente pasa, y que los investigadores se han dado cuenta, es que los métodos que utilizamos en la práctica generalmente tienen la propiedad de que el radio de convergencia no es este, pero difiere de este radio de convergencia por algún factor polinomial del logaritmo de n. Entonces, en el ejemplo que yo daba del resultado que presenté, el radio de convergencia es una constante, esta sucesión y el logaritmo a la 3 de n, ¿no? Mientras que el radio de convergencia minimax es este. Bueno, hay una constante que estoy ignorando. Entonces, este radio de convergencia difiere del que obtenemos acá porque tenemos un factor que depende del logaritmo de 3 a la n. En ese sentido, decimos que es casi minimax o cercanamente minimax, porque intuitivamente este factor logarítmico de n pues crece bastante despacio comparado con cómo este se va a cero, ¿no? Esto lo podemos ignorar comparado con esto, en el sentido de que todos sabemos, ¿no?, que el logaritmo de n dividido por una función polinomial de n se va a cero. Entonces, en ese sentido decimos nearly minimax. Hay quien le llama minimax solamente. No sé si eso responde la pregunta que Manuel. Sí, creo que sí. Gracias. A ver, tenemos otra pregunta aquí. En los radios de convergencia obtenidos, ¿son explícitas las constantes en términos de los parámetros iniciales? Se podría, pero generalmente no. Es bastante difícil mantener, llevar en cuenta exactamente cuál es la constante. En estos resultados que yo escribí, no son explícitas. Pero se podría hacer un análisis más sofisticado y encontrarlas, pero yo no lo hice. Y creo que los otros anteriores tampoco lo hicieron. Sí. Y eso quizás es un problema en el sentido de que si las constantes fuesen muy grandes, ¿no?, pues significaría que estos resultados de convergencia pues son útiles solo cuando n es bastante grande, ¿no? En la práctica, pues lo que vemos en la vida real y en las simulaciones es que sí tienen un desempeño bastante razonable, y en el caso de las simulaciones, pues aparentemente se está convergiendo a cero. Pero sí, sería útil encontrar los valores exactos de las constantes. Sí. Ok. También preguntan que si puedes decir algo sobre las técnicas usadas en las pruebas. Oh, las técnicas usadas en las pruebas. Ok, sí, déjeme mencionar algo, sí. La idea principal, bueno, hay varias ideas. Déjeme describir la idea general y luego algunas ideas más detalladas. La idea principal es esta. Uno tiene dos clases. Clase A es la clase donde estamos realizando la estimación. Clase B es la clase donde está la función que estamos estimando. Entonces, hay dos cosas que van a jugar un rol aquí. Número uno es, si tenemos una clase en la clase que estamos, una función en la clase que estamos buscando, ¿qué tan bien las redes neuronales pueden aproximar esa clase? Si las redes neuronales pueden aproximar esa clase muy bien, entonces uno esperaría obtener radios de convergencia mejores, ¿no?, porque se aproxima bien. Entonces, uno de los factores que juega un rol es qué tan bien la clase se puede aproximar por redes neuronales. El otro factor es la clase de redes neuronales donde realizamos la estimación, qué tan compleja es. Y la manera de medir qué tan compleja es una clase de funciones se basa en esta idea que se conoce como la entropía. Entonces, si uno tiene una clase de funciones y una métrica entre las funciones de la clase, uno puede definir la entropía como que depende de un epsilon, escojan un epsilon. La entropía sería el menor número de bolas que uno puede poner en el espacio, de manera que esas bolas cubren el espacio. Entonces, si la clase donde realizamos la estimación tiene una baja entropía, significa que la estimación en esa clase no va a ser complicada. Entonces, hay dos pasos que van involucrados en este tipo de pruebas. El primero es aproximar
la clase de funciones de VSOP o de composiciones de Holder por redes neuronales. Y ese es un problema matemático que algunos matemáticos han trabajado en eso, o profesores de estadística. El otro problema es, dada la clase de redes neuronales, ¿se puede medir la entropía de esa clase? Dado que ya tenemos esas dos cosas, el siguiente paso es, ¿cómo podemos manipular, permítame, cómo podemos manipular esta cosa de manera que podemos utilizar la entropía y, y el error de aproximación? Y como aquí no estamos suponiendo errores, errores gaussianos, entonces lo que uno hace es utilizar algo que se llama como simetrización, que de hecho se describe en el libro que yo mencionaba acá, permítame, el libro de Wellner y de Van der Waal. En ese libro se discute una técnica que se llama simetrización, que lo que hace es que si uno tiene distribuciones generales, puede ir de distribuciones generales a distribuciones más sencillas, como subgaussianas. Entonces, hay un paso de simetrización y después hay otras técnicas que se utilizan como lo que se llama la desigualdad de Talagrand. La desigualdad de Talagrand es una desigualdad de probabilidad que apareció hace unos 15 años, 20 años, y que se utiliza mucho en la estadística. Y también hay otras técnicas de utilizar la entropía combinada con procesos empíricos. Yo diría que leyendo este libro, un estudiante podría en principio llegar a entender este tipo de demostraciones. Como pueden ver, hay problemas matemáticos difíciles, ¿no? Está el error de aproximación y cuantificar la entropía, son problemas no son tan sencillos. Ok, muchas gracias. Por ahora creo que no hay más preguntas. No sé si algún otro de los organizadores tiene otra pregunta que han recopilado. Al parecer no. Bueno, le agradecemos a Oscar una vez más. Muchas gracias. Gracias. Sigan adelante. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar. Esta charla va a estar en YouTube, ¿está bien? Está bien. Y la semana que viene seguimos ¿con quién? Con Paco Santos, que nos va a hablar sobre álgebra y combinatoria. Paco Santos, sí. Bueno. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por aceptar la invitación, Oscar. Yo creo que él se fue ya. Se fue.